Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos, suscriptores de mi canal de YouTube, Feliz Día, soy Cuquío. El día de hoy me encuentro aquí en Cuquío, Jalisco, en el Lienzo Charro de Cuquío, Jalisco, ya que se va a llevar a cabo una bonita tradición, un bonito evento, lo que es la sortija. En muchos países, a la no la conocen, o mucha gente no lo conoce, pero este evento se llama Lamentada Sortija, donde los caballos brincan, y al brincar, los muchachos, los jinetes tienen que agarrar una argolla ahí, una argolla, así como ahí la agarró el jinete, y ya de ahí se van ahí con la reina que trae un listón, le regalan un listón, y ahí está la gente mirando. Y pues todos estos eventos, todos estos bonitos videos que los vamos a compartir en este canal de YouTube, Jalisco, soy Cuquío, son muy tradicionales en los pueblos de Jalisco, en algunos pueblos se realizan, y aquí en Cuquío, Jalisco, no es la situación, y los vamos a demostrar para que nos acompañen en este bonito video. Y ahí está la gente por ahí en las gradas ya, mirando lo que es este bonito evento. Ahorita vamos a acercar ahí donde están las reinas para que vean que cada argolla que agarran ahí los jinetes le regalan un listón, ya sea de diferentes colores, de los colores de la bandera mexicana, ya que estamos festejando las fiestas patrias aquí en Cuquío, Jalisco, y en todo México. Por eso te lo vamos a compartir en este canal de YouTube, Jalisco, soy Cuquío, dándole las gracias ahí a todos, ya que en muy poco tiempo pues ya estamos llegando a los 1000 suscriptores, y eso es muy bueno, muy bueno, porque se ve que a la gente le está gustando lo que son los videos que estamos compartiendo ahí. Vamos a ver, por ahí ya se acercó el jinete a que le den ahí el listón. Es un listón de diferente color por ahí. La reina del pueblo, la reina de las fiestas patrias, y también la reina de los charros, que representa aquí a Cuquío, Jalisco, en este bonito evento que es la sortija. Qué bueno que se sigan realizando estos bonitos eventos aquí en Cuquío, Jalisco. Ya tenía tiempo que no se festejaban, como 3, 4 años que no se festejaban, pero ya lo estamos festejando, gracias a Dios. Este año ya nos está dejando por ahí la enfermedad, ya no tenemos lo del COVID, lo de la pandemia, y ahí están los jinetes por ahí. Hay caballos, hay machos, burros y también ponis por ahí. Y pues cada jinete que agarra una argolla, pues ya le ponen ahí su listón de los colores de la bandera mexicana. Son los listones ahí lo estamos viendo, ahí un sombrero charro. Y esta es la reina de los charros, la reina de las fiestas patrias de Cuquío, Jalisco. Ahorita me voy a acercar ahí para que vean cómo es que brincan ahí los jinetes en sus caballos y agarran la argolla, y ya luego vienen y se lo entregan ahí a las reinas, y las reinas le ponen por ahí su listón, ya sea blanco, rojo o verde. Y ahí está la gente ya disfrutando lo que es este bonito evento, y disfrutando también de una buena bebida por ahí, una buena botana, todo esto por aquí en el Lienzo Charro de Cuquío, Jalisco. Les quiero mandar un saludo a todos los suscriptores que ya están en el canal, y también a los que vienen en camino, y a todos los que han comentado los videos, que la verdad muy bonitos comentarios, que agradeciendo ahí de corazón, ya que pues nos mandan muy bonitos comentarios de que este canal, la verdad, les está gustando mucho, y eso me da gusto a mí, a nuestro canal de YouTube, Jalisco, soy Cuquío. ¿Por qué? Porque nos da ánimos para seguir adelante, seguir compartiendo todo lo que son estos bonitos eventos de aquí, del pueblo de Cuquío, Jalisco, y diferentes ranchos de la región de aquí de Cuquío, Jalisco. Y aparte, iremos a diferentes pueblos de aquí, de la región de Jalisco, diferentes estados también, a donde nos inviten, hasta por allá vamos a llegar. Con mucho gusto, iremos a donde nos inviten cada uno de ustedes. Estoy viendo que estamos mirando que ellos están poniendo por ahí un brazalete ahí para indicando todos los que van a participar ahí, que van a brincar ahí en la
En la mentada sortija que se ponen. Se ponen tres tubos, uno para detenerlo y otro para detener ahí en la valla donde van a brincar, y también lo que es una soga, un lazo, una cuerda, como gusten llamarle, para colgar las argollas, que pues la verdad está alto ahí, y pues por eso tienen que brincar alto los caballos para poder agarrar las argollas y ya traérselas aquí a las reinas, ya sea la reina de las fiestas patrias de Cuquío, o si no también a la reina de los charros de aquí de Cuquío, representando a la Asociación Charra de aquí de Cuquío, Jalisco, de aquí de nuestra región, de nuestro pueblo bonito, de las rancherías, ya que aquí hay gente en este evento de todas las rancherías, como ven ahí. Mucha gente que se dio cita este día aquí en este bonito evento que es la sortija, que ya tenía tiempo que no se festejaba, ya tenía más de 3 años que no se festejaba, y pues ahí está lo que es la mentada sortija. Hoy vamos a mirar por ahí cómo que brincan por ahí los caballos, ahí con los jinetes, y agarran las argollas. Ahí va, ya brincando por ahí ya los caballos, los jinetes, y ya tirándole la garrona ahí agarrar la argolla. Y recuerden que en este bonito canal de YouTube Jalisco Soy Cuquío lo vamos a compartir lo que son algunos eventos de aquí, de las fiestas patrias en Cuquío, Jalisco, ya que se realizó por ahí el desfile tradicional el 16 de septiembre, por ahí el palo encebado, y esto que es la sortija, en unos 3 videos muy bonitos, la verdad, la sortija me parece bien, ya que pues ya tenía tiempo que no se disfrutaba aquí, que no se festejaba, que no se realizaba aquí en Cuquío, Jalisco, en el lienzo charro de Cuquío, Jalisco, que la verdad ya quedó hermoso, de ahí ya tiene protección para el sol y para la lluvia, para poder disfrutar de todos estos bonitos eventos, lo que es la sortija, el jaripeo y también lo que es la charrería. Ahí está la raza por ahí bien contenta disfrutando de este bonito evento que está realizando lo que es la sortija aquí en Cuquío, Jalisco. En un momento más por ahí vamos a preguntarle a nuestra gente que está aquí en las gradas a ver qué opinan de este evento, o cuánto tenía que no se realizaba este evento aquí en Cuquío, Jalisco. Está algo alto ahí las argollas, por eso pues no es tan fácil que los jinetes alcancen las argollas a descolgarlas, a agarrarlas de ahí, ya que pues están algo altas. Pero ahí están haciendo la lucha, ahí agarra su argolla, y luego se vienen aquí, donde están estas reinas, las reinas, y les dan un listón, ya sea blanco, rojo o verde, de los colores de la bandera. También algunos premios que por ahí van a regalarle allá a los concursantes también. Y va a haber diferentes eventos ahí también para la gente, para que puedan disfrutar de este bonito video por ahí. En este canal de YouTube, Jalisco Soy Cuquío. Da gusto ver, la verdad, que muchos suscriptores ya están en el canal, se ve que les está gustando, y por eso vamos a seguir adelante, vamos a seguir compartiendo todos estos bonitos eventos, lo que son los bonitos eventos de aquí de la región, de aquí de Cuquío, Jalisco, de diferentes ranchos y también de diferentes estados a donde nos inviten. Hasta allá vamos a ir en este canal de YouTube, Jalisco Soy Cuquío. Y un saludo a todos los hijos docentes hasta allá de Estados Unidos, y a todos los seguidores de diferentes países, porque sé que hay seguidores de diferentes países en este canal que les están gustando mucho los videos y los están compartiendo. Saludos a todos, gracias por su apoyo.
Allá andan los jinetes. Allá andan los jinetes echándole ganas ahí a brincar. Allá andan. Muy bien, muy bonito. La verdad que quiero ver ahí que agarren una argolla para ir ahí donde lo van a regalar un listón. No es fácil, no es fácil, ya que pues está algo alto, la verdad, está algo alto para agarrar las argollas. Y pues estamos ahí, le están echando ganas, ahí ya. Y tienen que agarrar, entre más argollas agarren, es mejor. Como ven, ahí están los caballos ya con sus listones de diferentes colores. Ahí es junto el techo. Y algunos ya traen muchos y algunos ya traen pocos. Algunos no traen nada, algunos traen pocos ya. Pero sí, ahí van poco a poco, tirándole el agarrón allí a la argolla. Vamos a ver, que aquí ya viene este jinete que ya por ahí agarró una argolla y ahorita le van a dar por ahí su listón. Su listón que es de diferentes colores ahí, verde, rojo y blanco. ¿Ven? Ahí está. Están tirándole el agarrón ahí a las argollas. Y luego ya vienen aquí a que les den su listón. Su listón, son de diferentes colores. ¡Zurdo! Mira, ven. Fíjate, alguno que agarre la argolla para que venga y le den su listón para grabarlo, ¿no? Está bien. Te dice. Ahí está, diciéndole, preguntándole ahí para que vengan aquí. Ahí están, tirando la runa ahí a la argolla. Esperemos que pronto alcancen las argollas para que les puedan dar ahí su listón y demostrárselo en este canal de YouTube. Feliz soy Cuquío. Saludos a todos los que se han suscrito a este canal, a todos los que han perdido los videos, a los que le han puesto like ahí a los videos. Les mandamos un saludo ahí a todos. Sé que les está gustando mucho lo que es este canal. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver, ahorita creo que ahorita por ahí van a agarrar las argollas. Vamos a ver si podemos entrevistar a alguno de los jinetes por ahí, a ver cuántas argollas llevan. Y también a ver qué va a ser el primer lugar por ahí. Amigazo, amigazo. Estamos grabando un video, ¿cuántas argollas lleva ya? Son 3 por moño, son 9 y traigo 2, 11. A ver, ¿cuántas? 11. 11 argollas. Son 3 por moño. 3 por moño. Son 9 y traigo 2. ¿Cuál es su nombre? Edgar Rivera. Bueno, felicidades, Edgar Rivera. Esperemos que lleve el primer lugar. Gracias. Vale. Ahí está. Ya lleva. Son 3 por argolla. 3. Lo que son 3 argollas por listón. Entonces ahorita vamos a ver. Que ahí le faltaba una, creo. Vamos a ver, que ahí están haciendo la lucha todavía ya a brincar. Este deporte es muy tradicional en el mes de septiembre, aquí en México, en los pueblos de México, aquí en Cuquío, Jalisco. Se realiza cada mes de septiembre. Vamos a ver ahí, a ver quién.
Tiene una junta por ahí, que son 3 argollas por moño. Vamos a ver este muchacho. A ver, amigo, ¿cuántas argollas tiene que hacer por moño? ¿Cuántas? Una. ¿Una argolla? Sí. Una argolla por moño. Ah, ¿cuál es tu nombre? David. Gracias, David. Esperemos que gane el primer lugar. Gracias. Pues como ven, es una argolla por moño. Una argolla por moño. Entonces, vamos a ver, por aquí ya viene que... Por ahí ya lleva varias. Viendo que es el primer lugar aquí. Lleva varias. Y están llegando más jinetes, están llegando más jinetes. Amigazo. ¿Cuántas argollas lleva ya? Llevo como 15 y otras 15. Entonces vas a alcanzar el primer lugar usted, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuál es su nombre? Sergio Ibarra. ¿Sergio Ibarra? Carlos Ibarra. Carlos Ibarra, sí. Felicidades, esperamos sacar el primer lugar. Vale, gracias. Gracias. Como ven, este muchachón lleva el primer lugar ahorita y creo que se lo va a llevar, yo creo, el primer lugar. Vamos a ver que ahorita por ahí les van a dar. Le van a poner por ahí. Lo que son los listones, porque cada argolla es un listón. Y aquí viene lo leo con la reina, ya sea la reina de los charros o la reina de Cuquío, Jalisco, la reina que nos representa en las fiestas patrias. Ahí va. Amigazo, ¿cuántas argollas lleva ya? ¿Cuántos moños lleva? Luego 8. ¿8? 8 aquí, ¿sabe cuántas allá? ¿Y acá? ¿Ya eso también ya son? Sí. Entonces, ¿podría llevar qué? ¿Unas 20? Por ahí. ¿Cuál es su nombre? Charlie Gutiérrez, felicidades. Esperemos que se lleve el primer lugar. Vale, sí. Como ven, aquí hay otro participante, otro jinete que ya le pusieron ahí sus moños y son de diferentes colores. Y pues, a lo que se ve, se va a llevar el primer lugar este jinete. Y ya no digo su nombre, pero está dura la pelea entre dos ahí. Está dura la pelea entre dos. Y pues aquí va a haber un buen premio para el ganador. Bueno, ya les compartí lo que es este bonito evento, lo que es esta bonita tradición. Les compartí ahorita lo que es por ahí brincar lo que es la sortija. Y también lo que es ahí las reinas, ponerle los moños de diferentes colores, lo que represento a nuestra bandera mexicana, verde, rojo y blanco. Bueno, vamos a seguir más adelantito ahí. Les voy a compartir los comentarios ahí de la gente que está aquí viendo este bonito evento aquí en el Lienzo Charro de Cuquío, Jalisco. Ahí está la gente ahí divirtiéndose. Ahorita vamos a ver ahí cómo es que brincan por ahí los caballos de cerquitas, para que vean ustedes qué bonito. Vamos a ver, que dan de todos los jinetes, de burros, de todo, trae aquí. Ahí va. Vamos a ver, ahí viene.
así es como brincan ellos, ahí lo que es la sortija. Algunos no alcanzan a brincar por ahí, pero le están haciendo la lucha ahí todos los jinetes a terminar lo que son ahí las argollas, que están un poquito altas ahí. Ahí están ahí. Pues ahí tienen que estar levantando lo que es ahí el poste. Y mucha gente que dio cita este día aquí, en este bonito evento que es la sortija. Ahí andan los que cargan ahí de... Bueno, ya estoy compartiendo lo que es este bonito evento, lo que es la sortija. Y vamos a ver qué opina por ahí la raza, a ver qué opina. Y a ver a quién le quiere mandar un saludo por ahí, para ya despedirnos de este bonito video, de este bonito evento que es la sortija. Bueno, seguimos aquí en este bonito evento que es la sortija. Ya me encuentro aquí donde son las gradas, de aquí de este lienzo charro. Y voy a mostrarles, vamos a ver qué opina la gente de este bonito evento aquí en Cuquío, Jalisco, que se está llevando a cabo. Ya tenía tiempo que no, ¿sí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se está haciendo el evento? Este evento tenía más de 3 años que no se realizaba. ¿Qué opina de eso? Ya de aquí para adelante van a hacer. La gente tiene que ir aquí en el pueblo, en todos Estados Unidos, ahí te lo siguen. ¿A quién le quieres mandar saludos? A toda la gente de Estados Unidos, hermanos. ¿En especial? Todos los que andan por allá, tenemos mucha gente. Sí, sí. Y todos los guachas por allá que estamos aquí divirtiéndonos. ¿Listo, estamos divirtiendo a toda la gente que entra? Aquí en el Listo Charro de Cuquío, Jalisco. ¿Cuál es su nombre? Antonio Sánchez, gracias por el comentario. ¿Usted? ¿Aquí hay quien manda saludos? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus nombres? Sarita Sánchez. Ajá. Hasta ahí van a mirar su saludo. Muy bien, pásenle el micrófono allá a la señora para que vea qué le quiere mandar saludos a usted. ¿Así no más? Sí, pónganlo aquí. ¿Y a quién le quiere mandar saludos? Sí, saludos. Bueno, en este canal de YouTube, soy Cuquío, van a mirar su saludo y van a mirar que están disfrutando de este bonito evento. Gracias. Gracias. Pues seguimos aquí, pues ahí entrevistando a la gente, a ver qué opina de este bonito evento, de aquí la lamentada sortija que está realizando, que ya tenía tiempo que no se realizaba, cerca de 4 años, la verdad, no se realizaba, y hoy, el día de hoy, se está realizando. Vamos a ver qué opina la gente por ahí. Hola, buenas tardes. Que, estamos grabando un video aquí para un canal de YouTube que se llama Jalisco Soy Cuquío. Ya tenía tiempo que no se realizaba este evento. ¿Qué opina de este evento? ¿Y a quién le quiere mandar saludos? Pues este evento tiene que seguir adelante todos los años, porque toda la gente estamos acostumbrados a venir el día de la sortija y esperamos que lo sigan haciendo. Así es, esperemos que siempre sigan las tradiciones aquí en Cuquío, Jalisco, ya que son unas tradiciones muy bonitas, muy familiares, y representa lo que es la charrería, lo que es la gente de a caballo de aquí del estado de Jalisco, especialmente de aquí de Cuquío, Jalisco. Sí, es que esta tradición tiene muchos años, entonces debe de seguir adelante para que todos los niños y toda la gente siga viniendo, lo siga haciendo. Así es, gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Alejandro González, me dicen Tano. Ah, gracias ahí, Alejandro, ahí por su comentario, ahí está. Pues seguimos aquí, seguimos entrevistando por aquí a la gente que está disfrutando de este bonito evento. Y vamos a ver ahí a ver qué opina por ahí, también ahí la gente que está disfrutando el día de hoy, como ven. Ahí están ahí los jinetes brincando y tratando de agarrar ahí las argollas, ya que cada argolla es un listón que le regalan ahí a cada jinete, lo ponen al caballo. Buenas tardes, ¿cómo se le está haciendo el evento? Excelente, muy familiar. Muchas gracias a los organizadores porque
pues proveerle esta bonita carne al pueblo de Trujillo. Fíjese que esas tradiciones ya tenía tiempo que no se realizaba. ¿Qué opina de eso, que se vuelvan a realizar y que representa, la verdad, representa lo que es la charrería, lo que es la gente de caballo de aquí de la región de Trujillo, Jalisco? ¿Qué opina de eso? No, claro, claro, hay que estar a la vanguardia. Y si hay tanta gente aquí es porque se necesitaba que se organizara. Yo creo que ahorita viene llegando más, veo el ambiente muy familiar, muy bonitos animales, muchas sonrisas de desconocidos, mucho saludo a mucha gente que se ve que son gente bien y aquí andamos pasándola muy bien. Pues muchas gracias ahí por su comentario. Gracias ahí por su comentario. ¿Cuál es su nombre? Omar Becerra, a sus órdenes. Omar Becerra, ¿a quién le quiere mandar saludos? Gente de Trujillo, en especial las personas de fuera, porque así se dice, pues no, que todos somos de Trujillo, en las comunidades, los Zapotes, puede ser Tlahuasco, las Cruces, hoy por allá en el Terrero, el Carricillo, Contla, para todos ellos. Exactamente, Trujillo se conforma por ser un pueblo de muchos ranchos, ¿verdad? La verdad, tenemos muchos ranchos y mucha gente se encuentra aquí en este momento, en este bonito evento. Ojalá, esperemos que así sea y nunca mueran las tradiciones, ¿eh? Gracias. Gracias a usted, más gentil. Gracias. Pues ahí están los comentarios de la gente que están ahí mirando este bonito evento. Y vamos a ver por aquí. Aquí están unas personas más. Vamos a ver qué opinan de este bonito evento que se está realizando aquí en el Viento Charro de Trujillo, Jalisco, que es La Sortija. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se les está haciendo el evento? ¿Cómo se les está haciendo el evento? Póngatela aquí. Muy bonito. Fíjense que ya tenía tiempo que no se realizaba este evento, que es La Sortija. ¿Qué opina de eso? Está muy bonito. ¿La verdad que sí? Mándales un saludo a los... ¿A quién le quieren mandar saludos? A sus hijos en California. Los quiero mucho. Nos encontramos aquí en la Plaza de Toros de Trujillo, Jalisco, donde han estado las fiestas de Trujillo, excelentes, muy bien, que no se había mirado en 12 años, todas se están mirando. Gracias al nuevo presidente que tenemos. Arriba los presidentes. La verdad. Y arriba nuestra estación de radio. Gracias, gracias ahí por tu comentario, gracias. Pues seguimos aquí, que está por ahí la gente ya disfrutando de este bonito evento. Mucha gente, la verdad, que está mirando este bonito evento aquí en el Viento Charro de Trujillo, Jalisco. Buenas tardes. Buenas tardes, jefe, ¿cómo está? ¿Cómo se le está haciendo el evento? A la perfección, camarada. Está buenísimo. La verdad, hacía falta de estos bonitos eventos, ¿verdad? Más o menos. ¿Verdad? Porque promovieran al pueblo. Por mover el pueblo, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Javier. Javier, ¿a quién le quieren mandar saludos? A todos los camaradas de aquí del pueblo de Trujillo. André, pues, gracias. Gracias. Pues ahí está la gente por ahí comentando. La verdad, se anima ahí a comentar. A ver, dígame, primo, ¿qué le quiere mandar saludos a usted? Saludos a toda la gente de todos los ranchos. ¿De todas las ranchos de aquí de la región? De Trujillo. ¿De aquí de Trujillo? Para todos que están aquí disfrutando. Ándale, pues, gracias. ¿Cuál es su nombre? José Antonio. José Antonio. Gracias, pues. Gracias. Pues ahí está el muchachón que también quiere mandar saludos por ahí. Y aquí pueden mandar saludos quien quiera. En este canal de YouTube, Jardín Soy Trujillo, pueden mandar saludos todos. La verdad, muy, muy bonito. Ahí la gente disfrutando lo que es este bonito evento que es La Sortija. Seguimos ahí, pues viendo ahí los comentarios de la gente, que hay mucha gente aquí en este bonito evento que es La Sortija en Trujillo, Jalisco, México. ¿Ah? La gente bien contenta. Su aplauso, que no es
Pues seguimos aquí en este bonito evento que es la charrería. A ver, amigos, ¿saben por qué paremos la casa? Un pollo que está enterrado, prepárenlo, porque ya se lo están descubriendo. Buenas tardes, buenas tardes. Ya se le ve el ¿cómo pescuezo? Se está haciendo el evento? Deténgalo. Todo bien. No le vayan a meter una patada, amigo Sammy. Y ahí va el siguiente participante. ¿A qué le quiere mandar saludos? Yo aquí tengo. A ver, Elías. ¿A qué le quiere mandar saludos? A ver, Elías, este para un lado. Para todos mis paisanos. O lo sacas o lo montas, Elías. Sí, del otro lado. Están viendo. Y ahí va el siguiente jinete para este pueblo. México. Pobre pueblo, lo van a desmontar. Gracias ahí por los comentarios, gracias ahí a todos los que están disfrutando de este evento, a todos los que comentaron este video, les doy las gracias ahí a todos, ya que en muy poco tiempo hemos llegado casi a los 1000 suscriptores en este canal de YouTube, Jalisciense Soy Coquillo. Por ahí están algunos premios de los que se van a ver. Un saludo a toda la gente que sigue este